Y ya le platicaba sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ayer en la Cámara de Diputados. Hoy va al Senado también a comparecer por la glosa del informe, del cuarto informe de gobierno del presidente, pero obviamente pues le preguntaron mucho sobre este tema del paquete económico 2023 que ya entregó a la Cámara de Diputados, ya fue a explicar o a comentar pues lo que viene en el paquete. Y vamos a platicar precisamente con uno de los más importantes jugadores ahí en la Cámara de Diputados, que va a revisar y pues se va a ver con detalle, con lupa, el paquete económico 2023 que entregó Hacienda. Estoy hablando de Luis Armando Melgar. Él es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Como siempre, es un placer estar contigo, con tu auditorio, en esta mañana ya de miércoles 28 de septiembre, ya despidiendo el mes de septiembre y empezando el otoño. Uh-huh. Pero muy bien, Mario, a tus órdenes. ¿Cómo les fue ayer con Rogelio Ramírez de la O en esta comparecencia? ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es un poquito la crónica de lo que sucedió ayer ahí en la Cámara? Mira, una comparecencia relativamente larga, diría, pero al mismo tiempo también bastante fluida. Yo te diría que la parte estridente que nos encontramos de la oposición no fue el caso ayer. Creo que el doctor Ramírez de la O es una gente pues muy completa en términos de su andamiaje técnico, y la realidad es que dio contestación puntual a todos los planteamientos que se le hicieron de diferentes fracciones de los partidos. Los temas, como siempre, son estimaciones, ¿no? Y se vale, porque al final del camino, tú como gobierno en un mundo donde no hay nada cierto para nadie, pues estás haciendo estimaciones de crecimiento económico, estimaciones de inflación, estimaciones de tasa de interés, estimaciones de precio del petróleo, cuando que por ciencia cierta no sabes realmente cuál va a ser el comportamiento dentro de la banda. Entonces, pues eso puede ser sujeto a crítica, si te ven muy optimista, o en el caso cuando te ven muy, ahora sí que subestimando las cosas. Entonces, el tono de ayer fue pues que evidentemente ven números muy optimistas, pero como yo decía, no dejan de ser estimaciones. Uh-huh. Son estimaciones o supuestos ahí que vienen en el marco macroeconómico del paquete del próximo año, y obviamente pues hubo este asunto de el probable sobreestimaciones del crecimiento de 3%, aunque dijo ayer, bueno, es un 2.4% de crecimiento para el próximo año, que es más o menos el promedio que tenemos y que ojalá que lleguemos a esos datos, pero pues también se habló de cómo se está distribuyendo el presupuesto, cuál es la propuesta que mandó Hacienda a la Cámara de Diputados. La negociación, ¿cómo se ve? Porque obviamente no requiere como una reforma constitucional o cosas por el estilo, una mayoría calificada, es decir, pasaría ahí con Morena y algunos de los partidos aliados el paquete económico. ¿Cómo se ve? Sobre todo el presupuesto, ¿no? Que es lo que les toca ahí a los diputados. La votación del presupuesto es una votación de mayoría. Sí. Simple. Simple. Que se entiende como la mitad más uno, ¿no? Ajá. Uh-huh. Una mayoría absoluta, en este caso sería tener la mitad más uno de los votos presentes para poder sacar el presupuesto, que como tal tenemos fecha hasta el 15 de noviembre. Para lo que es ingresos, al paquete de ingresos, uh-huh. No, como tú sabes, no viene en este año, no vamos a ver ni miscelánea fiscal, ni ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre el valor agregado, no vamos a ver código fiscal, lo cual va a generar una estabilidad para el ámbito empresarial importante. Vamos a revisar la ley de ingresos y, sin lugar a dudas, la ley federal de derechos. Son sobre las que vamos a trabajar principalmente. Y nosotros tenemos hasta el 20 de octubre para poder estar aprobando y mandando a la Cámara Revisora, en este caso el Senado, lo que nosotros estaríamos o habríamos de aprobar en cuanto al paquete fiscal, o sea, paquete, refiriéndose a la ley de ingresos y a la ley federal de derechos, como ya comenté. Uh-huh. Sobre este asunto de la iniciativa de ley de ingresos, diputado, presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cómo se ve el tema? Porque así como en el presupuesto se está proponiendo un presupuesto histórico de 8.3 billones de pesos, un gasto que no se había ejercido, si es que pasa así, que no se había propuesto pues en años anteriores, pero también una recaudación fiscal histórica de 4.6 billones de pesos sin que aumenten impuestos o las tasas de impuestos o se creen nuevos impuestos. ¿Es realista, es alcanzable este dato? El dato de la recaudación está indexado al dato, al número, al,
ahora sí que el crecimiento, ¿no? Al estimado del crecimiento económico, es correcto. Entonces, bueno, pues en la medida en que el crecimiento económico no dé, es en la medida en que la recaudación no va a dar. Yo creo que es un presupuesto, lo que diría más bien, es un paquete serio, o sea, pretende dentro de los mundos, dentro de este mundo bastante movido, como te comento, Mario, pretende dar la mayor certeza posible. El presidente está aumentando de forma importante el presupuesto, como bien mencionas, de 7.1 que vamos a crecer este año a 8.3. Y una parte muy importante de este presupuesto será deuda. ¿Por qué? Porque las tasas han subido, tanto el servicio de deuda en pesos como el servicio de deuda en dólares ha subido. De tal forma, bueno, pues tienes que ser serio y saber que ese gasto, quieras o no, lo vas a tener y en algún momento está en una proporción mayor, porque las tasas de interés no van a dejar de subir. No solo en México, sino en el mundo. Entonces no vamos a ver hasta quizás el segundo trimestre del 2023 en que pueda ya haber algunas reacciones hacia la baja. Pero mientras tanto va a ser hacia el alza. Pues muy interesante. Entonces tienen hasta el 15 de noviembre allí en la Cámara de Diputados para revisar y aprobar el presupuesto. El presupuesto y la ley de ingresos. El 20 de octubre. ¿Sí? Para sacar ahí la ley de ingresos y la ley federal de derechos, ¿no? Lo cual nos va a dar mucho gusto porque va a ser un debate muy interesante, va a ser un debate muy rico. No vamos a poder ahora sí que entrarle a las estimaciones y ahora sí que hacer un buen ejercicio legislativo que nos permita ser lo más transparente posible con la sociedad. Sin duda alguna. Además, el tema del presupuesto pues pasa por las participaciones federales en los estados de la República, que sabemos los gobernadores pues van y siempre solicitan ahí los recursos que requieren. Y hablando de estos asuntos, también lo hemos visto, diputado, allí con sus paisanos de Chiapas. Usted es diputado por la representación del estado de Chiapas y lo vemos ahí en redes sociales, pidiendo recursos también y temas de agua, ¿no? Con la Conagua, asuntos. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Pues bueno, es importante que la federación, sobre todo en épocas cuando donde tienes el cambio climático, genera ya sus travesuras, ¿no? Inundaciones y exceso de agua. Nosotros nos corresponde exhortar a la federación a que nos ayude, a que haga un esfuerzo con recursos federales, porque la población más vulnerable es la que resiste este tipo de embates. Así que es parte de, también lo hacemos en términos de buscar mayor infraestructura, mayor recursos para la infraestructura del Estado, porque no olvidemos que Chiapas es el Estado más pobre de la República, y es un Estado rico con gente pobre, lo cual eso es lo que te lleva a tener que aumentarle cantidades importantes de recursos públicos para incentivar la economía. Y no estar tratando de resolver la pobreza desde el asistencialismo, sino que si bien el asistencialismo es importante, hay que complementarlo con programas productivos. Entonces todo pensamiento que tiene tu servidor es que necesitamos un Chiapas productivo, un Chiapas con inversión pública fuerte que incentive. Y un apoyo de la federación a lo largo de todo esto, pues, para tener proyectos para que el transísmico, por ejemplo, muy comentado últimamente, pueda conectarse con Chiapas. Ahí tenemos Puerto Chiapas, necesitamos un gasoducto, no está en el presupuesto. Ayer platicaba yo con el secretario de Hacienda la importancia de terminar de incluir el sur sureste, pero una lógica de todos los estados, ¿no? Y que en este caso, pues Chiapas tiene que ser parte de esa lógica de desarrollo del sureste. Pues sí, es uno de estos estados importantes a los que, pues creo que sí, acertadamente el presidente López Obrador ha volteado a ver, ha buscado que por ahí pase, o haya proyectos de infraestructura también importantes, aunque pues no está todo, ¿no? Hecho, y ustedes estarán ahí proponiendo que se destinen más recursos para ahí. Hay mucho que empujar. Sí, hay sí, mucho sí. Que empujar, pero no perdemos ni el ánimo y con toda la energía. Vamos a estar empujando para que las cosas se acomoden, para que el sur sureste sea incluyente. Y ahora sí que le toque a Chiapas lo que le corresponde. Pues estaremos pendientes de eso y de cómo avanza allí el paquete económico en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, diputado. No, al contrario, muy agradecido, Mario, que sea la primera de varias. A lo largo de estos días vamos a estar en contacto. Con mucho gusto. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día a todo tu auditorio. Gracias. Es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, diputado federal por el estado de Chiapas, por el Partido Verde Ecologista.